luego de la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social. Atención, hoy podría concretarse el tercer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric. Y aunque en el Frente Amplio evitan referirse directamente a ese tema, dicen que los nombres elegidos deberán enfocarse en su trabajo hasta el término de la administración Boric. Mientras que en el socialismo democrático se inclinaron por una reestructuración interna y aseguraron que si es oportuno, que sí es oportuno, el inminente ajuste ministerial. O sea, están a favor de que el presidente Gabriel Boric recomponga todo el grupo de colaboradores que tiene a nivel ministerial. Ahora, esto tiene bajada, ¿eh? Porque tiene bajada a nivel de subsecretario. Recordemos que también ahí hay una especie de acuerdo político, de equilibrio político con los subsecretarios. Por lo tanto, esto tiene amplias consecuencias. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y claro, serían cambios enfocados principalmente en Apruebo Dignidad, que es una de las coaliciones del presidente Gabriel Boric. Eso es lo que se ha podido escuchar durante los últimos días. Y todo esto se da luego de la salida del ahora exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Aún hay voces que exigen un cambio sustancial, no solamente en el gabinete del presidente, sino que también en su programa de gobierno. Eso es un tema que, por supuesto, vamos a estar revisando durante esta mañana. La salida del compañero de ruta del mandatario, como una de las tantas implicancias que ha tenido la crisis política derivada del caso Fundaciones, ha puesto en la mesa un cambio de gabinete inminente que podría concretarse el día de hoy y que afectaría a varias carteras, incluyendo ministerios del comité político, es decir, el núcleo más cercano del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo ven la situación en el oficialismo? En el Frente Amplio, la diputada de la bancada Frente Amplista, Mercedes Bulnes, omitió referirse al tema, asegurando que a ellos no les corresponde opinar de algo que es facultad exclusiva del presidente. Esta ha sido la tónica pública de las voces de los personeros del oficialismo. El parlamentario de Revolución Democrática, Jaime Sáez, sostuvo que todas las señales indican que se va a producir el cambio de gabinete, por lo que espera que sea significativo y que apunte, dice él, a la última mitad restante del periodo del presidente Gabriel Boric. A los parlamentarios no nos corresponde estar opinando o estar pidiendo cambios de gabinete. Yo espero que sea un cambio significativo en términos de que pueda orientarse a los objetivos estratégicos que se ha planteado el gobierno para su último tramo, pensando en el próximo año y en el subsiguiente. Y claro, serían de estos partidos, estamos hablando de Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, partidos del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, del Partido Comunista, los que se verían afectados de buena o mala manera, de acuerdo a lo que defina el presidente Gabriel Boric, pero sería la coalición que estaría dentro de los cambios. En el socialismo democrático, ¿qué ocurre? El diputado del PPD, Raúl Soto, manifestó que hay que repensar el gobierno luego de eso, reorganizarlo en función de lo que se defina, es decir, pensar en una nueva estrategia política, renovar el relato comunicacional, actualizar el programa de gobierno, dice, son los pasos que se tienen que dar antes de plantear una reestructura en los ministerios. Su símil del Partido Socialista, Jaime Naranjo, recalcó que un cambio de gabinete, luego de la renuncia de Jackson, no resuelve los problemas, aunque se afirmó que sería oportuno. Revisar y actualizar el programa de gobierno y las prioridades políticas en función de la realidad social actual es un paso previo necesario antes de simplemente hacer cambios en el gabinete. Estará esperando un momento más propicio para hacer un cambio de gabinete, que por cierto, por la debilidad que muestran algunos de ellos, creo que es oportuno hacerlo. El parlamentario y jefe de la bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, enfatizó en que es el presidente el que tiene las facultades de evaluar y elegir a sus ministros, evitando de esta manera referirse de lleno al tema, recalcando que el foco tiene que estar en el avance de las reformas estructurales. Es el presidente quien tiene la facultad exclusiva de nominar y definir a su equipo y por lo tanto, como coalición oficialista, no nos corresponde hacer ninguna sugerencia al respecto. Más bien, en este escenario debemos empeñarnos como tarea urgente en sacar adelante la reforma previsional y el pacto fiscal. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, aseguró que hoy más que nunca hay que respaldar las decisiones que toma el presidente Gabriel Boric. Además, se ve, dice él, un momento como una oportunidad para hacer cambios, enfocándose en el periodo de gobierno que resta y llevar a cabo un reordenamiento interno.
El presidente puede determinar con toda libertad qué carteras, qué personas deben formar parte mirando un horizonte que es el término del gobierno, nos quedan 2 años y fracción, pero con hito relevante. Es decir, debe existir un reordenamiento interno, debe existir además la concreción de los proyectos. Bueno, hay que poner atención a lo que va a ocurrir durante esta jornada. Se habla que el cambio de gabinete se podría realizar esta tarde, después del mediodía. Y hay que poner atención en distintas carteras. Por ejemplo, educación, que actualmente está liderada por Marco Antonio Ávila, militante de Revolución Democrática. Esta cartera ha sido objeto de críticas. Recordemos que el ministro se enfrentó a una acusación constitucional que fue rechazada en la Cámara. Otra de las carteras es Cultura, liderada por Jaime de Aguirre, en donde no se ha tenido una evaluación positiva. Recordemos lo que pasó con la Feria del Libro de Frankfurt y también lo que pasó con la subsecretaria de esa cartera, también cuestionada en medio del caso Convenios. Pero ojo con el nombre de Camila Vallejo, porque también hay voces que señalan que su figura ya está desgastada como vocera de gobierno y que naturalmente se tiene que hacer una modificación. Ahora, la pregunta es, ¿se va a mantener a Camila Vallejo dentro del círculo más cercano del presidente Gabriel Boric? Es decir, ¿dentro del comité político? Eso va a estar por verse. Oye, mira, a ver, lo primero, ¿por qué cambio de gabinete? ¿Cuál es la razón de un cambio de gabinete? ¿Por qué el gobierno? A ver, ¿por qué esto se viene conversando hace harto tiempo en círculos políticos? No solo de la oposición, porque la oposición siempre criticará al gobierno, sino que también en círculos políticos del oficialismo, principalmente del socialismo democrático. El socialismo democrático ha ido además ocupando cada vez más espacios en el gobierno. Hay que comparar cómo partió el gobierno de Gabriel Boric y cómo está ahora, y el socialismo democrático cada vez tiene más, más relevancia. Desde ese sector hablaban de cambio de gabinete, pero ¿cuál es la evaluación del gobierno, el núcleo duro del presidente Gabriel Boric, para llegar a la conclusión de que necesita hacer cambios? ¿Cuál es la razón? Claro, una de las razones más importantes es que está totalmente estancada la agenda del gobierno y que no pueden avanzar en materia de pensiones, que no pueden avanzar en materia de pacto fiscal. ¿Qué pasa con la reforma de salud? Ni siquiera se sabe qué pasa con ello. Y se señala que dándole un nuevo aire al gabinete, al equipo del presidente Gabriel Boric, se puede dejar atrás o quizás en un segundo plano lo que tiene que ver con el caso Fundaciones. Recordemos que cuando Giorgio Jackson salió a hablar respecto al caso, a la encuesta Casen, que era muy relevante para el Ejecutivo, se quería retomar la agenda con esto. No se podía. ¿Por qué? Porque siempre se les preguntaba respecto a el tema que es la polémica de los convenios firmados por entidades del Estado. Se quiere intentar dar un nuevo aire al Ejecutivo, intentar reimpulsar la agenda en medio de esta crisis política que se atraviesa. A ver, pero mira, ¿quién lleva las conversaciones por la reforma tributaria? Ahora se llama pacto fiscal. Mario Marcel. Ya. ¿Lo cambiaría? Yo no creo. Ya. Entonces, no es Mario Marcel y, sin embargo, ahí tenemos una de las reformas. ¿Quién lleva las conversaciones por la reforma de pensiones? Janet Jara. ¿La cambiaría? Está muy bien evaluada. No. Entonces, ¿me entiendes que empieza a complicarse el asunto? Entonces parece que no es el avance de la reforma, porque los dos principales negociadores del gobierno se mantendrían. La reforma de la salud es un tema que está muy vinculado al tema de las ISAPRES y al tema de los fallos, al asunto de los fallos dictados por la tercera sala de la Corte Suprema. Por lo tanto, ahí hay un problema y sí se ha dicho que la ministra de Salud ha tenido alguna debilidad en cuanto a liderar, pero es una debilidad porque además existen distintas visiones al interior del gobierno. Recordemos que el superintendente de Salud tiene una visión, Víctor Torres, muy distinta a la que tiene la ministra de Salud y eso se ha evidenciado. Y el problema es que el gobierno no ha resuelto esa distinta visión, o sea, por cuál se decanta. ¿Podría salir la ministra de Salud, que no tiene mucho tiempo en el cargo? Puede ser, pero hasta ahí nomás llega el asunto. Y a ver, porque el tema de la reforma a la salud está vinculado con fallos judiciales, pero no con la reforma que pretende el gobierno. A eso me refiero, sino que es un asunto de reacción a esos fallos. ¿Y qué más? Entonces, ¿son las reformas? Si es que no va a cambiar a los principales negociadores. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la razón de todo esto? O sea, o es que el presidente Gabriel Boric ha resuelto depurar
como lo pidieron hace algunos meses insistentemente tanto Natalia Piergentile como Paulina Ovanovich, los dos líderes de los partidos del socialismo democrático en ese momento, depurar el programa de gobierno para establecer cuáles van a ser los nuevos objetivos, pocos, claros y realizables. ¿Será ese el sentido del cambio de gabinete o es otro? Bueno, de hecho lo dice el diputado Raúl Soto, que desde ya hace algunas semanas ha sido bastante crítico con el gobierno. Dice, antes de un cambio de gabinete hay que repensar el gobierno, reorganizarlo en función de lo que se defina. Dice, renovar el relato comunicacional, actualizar el programa de gobierno. Actualizar. Ya, esa es una palabra elegante, ¿no es cierto? Uh-huh. Para depurar, para jerarquizar. Claro. ¿Ah? A ver, lo que pasa es que sí, uno puede efectivamente pensar si es que son las reformas de la forma en que se presentaron, en fin, las que se quieren propulsar, dar más fuerza, en fin, para retomar la agenda. Pero la verdad es que, como decía Tomás, los cambios están planteándose también en otras carteras, en donde la verdad es que uno o no sabe mucho lo que pasa porque no luce o no pasa nada. Que son, por ejemplo, carteras que son muy importantes, como por ejemplo salud, lo mencionabas tú, educación, que debiera ser, y lo hemos dicho mil veces, uno de los temas más importantes para este Ejecutivo en particular, cuyos máximos representantes fueron líderes estudiantiles y desde ahí hicieron su carrera política, y no sabemos mayormente lo que sucede en educación, salvo polémica, acusación constitucional, en fin. Salud, ya lo decía, también muy importante, ni hablar de cultura, en donde tú mencionabas, Dani, que hay cuestionamientos a Jaime de Aguirre, pero lleva súper poco tiempo en el cargo y además está encargado de todo lo que suceda con las conmemoraciones de los 50 años. Entonces, ¿cómo lo van a sacar? Yo creo que hay una evaluación bastante negativa del desempeño del gabinete, y se aprovechan estas coyunturas en donde se está haciendo siempre la presión de la oposición, en fin, la ciudadanía, además con una baja evaluación de varios ministros y ministras, para hacer un recambio total. Ahora, de ahí va mi pregunta, ¿de dónde sacar personas para integrar el gabinete? Porque también hay falta de elenco, no solo una prueba de dignidad, que sabemos que son partidos relativamente nuevos, salvo el Partido Comunista, pero los demás son partidos nuevos, también el socialismo democrático, personas que quieran participar de este Ejecutivo que tiene todo cuesta arriba. Exactamente, falta de elenco y lo reconocen también, lo reconocen en el oficialismo, en socialismo democrático miran como con ojos críticos hacia la vereda del frente, que es a prueba de dignidad, y dicen, ¿de dónde van a sacar figura? Claro. Oye, pero mira, a ver, va a haber el tema de las sillas musicales, o sea, cambiar a una persona de un ministerio a otro, ¿podría ocurrir? O a última hora también. El famoso Enroque. Eso es una cosa. Lo segundo, el papel del Partido Comunista. ¿Qué va a pasar con el PC? Porque yo diría que el PC es el partido más firme de aprobación de dignidad en estos momentos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué va a pasar con los espacios del Partido Comunista? Que hay que resguardarlo, porque no puede ser, o no, desde el punto de vista político, ¿no?, que sigan disminuyendo su presencia. Tres, a propósito del PC, ¿qué va a pasar con Camila Vallejo, que en medio de toda la crisis del gobierno se va con días administrativos y el gobierno se queda sin vocera? Resguardándose ella, porque ha puesto en primer lugar Camila Vallejo su posicionamiento más que el del gobierno, o proteger a Gabriel Boric, presidente. ¿Qué va a pasar con Camila Vallejo? Se habla que Camila Vallejo se le ven dos carteras. Ya no como vocera. Ya no como vocera. Uh-huh. Esto porque naturalmente las figuras de los voceros de gobierno también se van desgastando con el tiempo. Lo conversábamos hace algunas semanas también. Y esto se reconoce también acá en el Ejecutivo. Se habla de la cartera de la mujer, por ejemplo, que Camila Vallejo pase a liderar este ministerio que actualmente está liderado por Antonia Orellana, que es ministra de la mujer y que es la única representante del Frente Amplio en el comité político, y que Antonia Orellana eventualmente se le pase a el Ministerio de Desarrollo Social. Son, ¿cómo decirlo?, los rumores que suenan hasta el momento. Pero lo cierto es que ustedes saben que por lo general acá se dan cambios de último minuto. Lo recordarán cuando se dio el último cambio de gabinete, este también juego de las sillas, ¿no es cierto?, que habían siete sillas, se entraron, sacaron dos, etcétera. Todo está en negociación todavía. Y lo otro, mira,
habrá que ver lo que pasa en el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista vive una situación particular. Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, y sabemos lo vertical que es el Partido Comunista en la toma de decisiones, está en la UCI. Está muy enfermo Guillermo Tellier. Entonces hay una situación al interior del PC, porque yo diría por primera vez en quizás en la historia, el PC, hay un PC que está dividido con visiones muy distintas. Y por lo tanto, no es el PC que normalmente elegía a un antiguamente secretario general y todos se cuadraban. Aquí no. Y por lo tanto hay aguas convulsas al interior del Partido Comunista. Y por eso yo creo que les cuesta también tomar decisiones. Van a mantener sus espacios, pero les cuesta tomar decisiones. Eso con respecto al PC. Y habría que ver también si es que, por ejemplo, el ministro Ávila es reemplazado por quién. El PC, Nicolás Cataldo. Por Nicolás Cataldo. Un golpe que el PC se haga cargo de educación. Atención, es una señal muy fuerte que podría dar Gabriel Boric a todo el entorno político. Y lo otro es que habría que ver cómo queda conformado el comité político. Ojo, quiénes integrarían el comité político. Yo también vería qué va a pasar con el ministro de las Culturas, porque resulta que fue nombrado hace poco tiempo y podría salir una entrevista desgraciada el día sábado, donde dice que está aburrido, entonces bueno, el ministerio en una de esas. Claro. Yo creo que después de eso se tiene que ir, obviamente. O sea, ese ministerio en particular, Dani, puede tener un cambio completo, ¿no? Porque está sin su secretaria de Cultura, porque no han nombrado a alguien en ese cargo. Eventualmente se puede ir el ministro o cambiarlo, y también la otra subsecretaría que tienen en ese ministerio podrían cambiar todas las cabezas. La de patrimonio, claro. La de patrimonio, claro. De los patrimonios. Y claro, es un ministerio que hay que mirar con mucha atención. Y yo miraría una situación particular en el gabinete, que es la situación de Carlos Montes. ¿Por qué? Carlos Montes es un político que estuvo no sé cuántos años en el Congreso, político con experiencia, pero resulta que desde su ministerio se entregaron plata sin control. ¿Basta con la salida de un subsecretario? ¿Con todo lo que ha ocurrido? O sea, ¿los ministros no responden por eso, por la falta de control? Dos, está muy apoyado por el socialismo democrático. El socialismo democrático cree que las responsabilidades políticas no pueden llegar al nivel del ministro. Pero si se fue Jackson, ¿por qué no se va Carlos Montes? No se entiende. Bueno, eso han dicho de RD también. Exactamente. Y por lo tanto, habrá que mirar en este cambio de gabinete qué pasa con Montes, porque esto tiene otra derivada, ¿no? Hay muchas investigaciones en curso en estos momentos. Y por lo tanto, podría ocurrir que se mantenga Montes, pero siga la artillería en contra de Montes. Claro, y si se habla de darle un nuevo aire en medio de la crisis política derivada del caso Fundaciones, ¿por qué sigue Montes? Ya, yo creo que aquí hay muchas cosas. Vamos, ¿quién suena para vocero o vocera? No les tendría un nombre. Ya, pero no sería porque está Roque, todo bajo siete llaves. En caso de que sean Roque con Ministerio de la Mujer, o sea, no serían Roque, ¿no? Si es que la ministra Vallejo va ahí. Estaba pensando en el comité político y en la presencia de Convergencia Social. Claro, es algo que eventualmente se ha evaluado, pero lo cierto es que Antonio Orellana no es que genere anticuerpos en el Congreso, pero no tiene quizás la misma carisma que tiene Camila Vallejo. Y eso se reconoce. Oye, y para terminar... Bueno, claro, Vallejo fue diputada también. Sí, claro. Sí, tiene relaciones. Mira, el presidente adelantó su retorno a Chile en el viaje a Paraguay. Recordemos que el presidente, tanto jueves como viernes, se retiró temprano del Palacio de la Moneda a su casa. Seguramente para desde su casa revisar este cambio de gabinete, pero se retiró muy temprano a su casa en el barrio Yungay. Recordemos además que Janet Jara, que está de gira junto con Mario Marcel promoviendo la reforma de pensiones y la reforma tributaria en una especie de campaña itinerante por el país, retornó a Santiago y miércoles no estaba en la agenda, justamente porque hay que organizar este cambio de gabinete. Pero habrá que ver quién es él. A ver, normalmente los presidentes hacen cambios de gabinete con alguien al lado, que son dos, tres personas con los que rearma el gobierno. Siempre ha sido igual, porque esto no se puede, empleemos esta palabra, socializar mucho, porque empiezan todos los rumores, me llamó por teléfono el presidente, queda la grande. Se queman los nombres. Exactamente. O sea, se intentan también instalar nombres. Exacto, se hace en forma muy reservada, no digo secreto, pero reservada.
¿Con quiénes está realizando esta labor el presidente Gabriel Boric? ¿Miguel Crispi, jefe del segundo piso? Carlos Durán. Carlos Durán, su jefe de gabinete. ¿Y por ahí está? ¿Esos serían todos? Recuerden que la vez pasada el presidente Boric trabajó este cambio de gabinete con Camila Vallejo. ¿Se acuerdan? Que ella se quedaba hasta tarde acá con él. ¿Todo está firme o no? Sí. Ya. O sea, Toa sigue, Marcel sigue, Janet Jara sigue. Ellos siguen. Ellos siguen. Y hasta por ahí. Hasta por ahí. Oye, y Elizalde también. Elizalde, sí. Claro. Express. Nos acaban de llegar las actividades para el día de hoy. Pautas de prensa, es decir, las actividades, las agendas que tienen los distintos ministerios. Ministro de Agricultura tiene una actividad a las 10 y a las 15 horas, y esto ya está en agenda. Pero recuerden ustedes que en otras ocasiones han tenido actividades y en la misma actividad se han enterado, ¿se acuerdan de María Begoña Yarza, exministra de Salud, que en la misma actividad en la que ella estaba incluso hablando, se había conocido el nombre de Jimena Aguilera como nueva ministra de Salud? Bueno, están en pie las actividades todavía. Actividades del Ministerio de las Culturas, a las 11 de la mañana con 45 minutos el ministro tiene una actividad, el Ministro de Justicia, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, etcétera. Están en pie todavía, así que cualquier cosa nosotros le vamos a avisar. Gracias. Buenos días. Hasta pronto.